Buenos y santos días. ¿Se dan cuenta? Último día del mes de noviembre. Cerramos el onceavo mes del año. Y, como siempre, la palabra de Dios nos va iluminando para seguir llevándonos de la mano. Del Evangelio de San Mateo, en el capítulo cuarto. Cierto día, pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, su hermano, que estaban echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: vengan, síganme, y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Y pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó también, e inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ejemplo clásico este evangelio de lo que es vocación, misión. Pasa Jesús, ve a aquellos hombres, los llama, les habla, ellos le hacen caso, le responden y lo siguen. Así nace la vocación, así se desarrolla la misión. Por eso la pregunta hoy es: ¿sabemos escuchar la palabra del Señor? ¿Realmente nosotros estamos dispuestos y abiertos a escucharle? Porque desde nuestro bautismo nosotros fuimos consagrados al Señor, pero realmente lo escuchamos, realmente estamos fieles a su palabra, a lo que Él quiere. ¿Estamos realmente disponibles para hacer su voluntad, para seguirlo como sus discípulos misioneros? Qué bueno fuera que tal vez hoy tuvieras un primer momento de respuesta a su palabra. Y hoy, como estos discípulos, le digas al Señor: sí, Señor, yo te sigo. Sí, Señor, yo te escucho. Sí, Señor, yo estoy disponible para construir tu reino en el mundo de hoy. Sería un gran paso, como el de San Andrés, cuya memoria hoy celebramos, que significa valeroso. Oremos al Señor para que seamos valientes como el apóstol Andrés, pero que también el Señor fortalezca a nuestra querida región de San Andrés y Providencia para que se pueda restituir de los duros golpes que la naturaleza ha dado, pero que con su raza creyente y fiel volverán de nuevo a la vida. El Señor les bendiga y guarde en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Thank you.